Camiseta de un país es algo que nunca me imaginé haciendo. Atención en esta jugada, le pega Ronaldo. ¡Gol! Hace unos 2 meses ahí estaba en medio de una decisión bien difícil, escoger una selecta sobre el otro y como todos saben y todos me han preguntado puedo la posibilidad de jugar para 3 países y pues sí vino el tiempo bien rápido, escogí a El Salvador y pues ya viniendo a este torneo. Aquí con los compañeros es un equipo muy muy junto, están junto para un objetivo así, para ganar el torneo y para hacer bien en el torneo, ya en rumba a los eliminatorias que vienen, pero no, bien contento de estar aquí, bien contento de ser parte del equipo. En mi primer juego, ya que todos saben, metí el gol y era un momento tan grande para mí y para mi familia. Era un momento de pura confianza. No pensé nada en el momento, pero afortunadamente estaban en la posición para meter gol y el tiro entró a la portería y pues era un momento bien orgulloso no para mí, pero para mi familia y también el país de Salvador. Sí, pues ella es de Salvador y pues para ella era un momento muy orgulloso tener su hijo, representar su país y meter gol en su primer juego. Mis padres no tenían mucho donde vivían en sus países y vinieron para los Estados Unidos para encontrar una vida mejor y darle más oportunidades a sus hijos y creo que eso tiene que ser un gran parte de cómo crecimos como familia, como hijos de mis padres. Yo sé que apoyan a Cristian un poquito más porque está con Estados Unidos, pero ahora ojalá con El Salvador mi mamá me apoya más. Sí, ellos siempre nos dan el apoyo, como ha dicho muchas veces anterior, están orgullosos de tener la oportunidad de vernos en su vida, jugar profesional y también en el nivel internacional. Ellos están viviendo una vida de un sueño, teniendo 3 hijos en la MLS, el tercero que es entrenador para Galaxy, están disfrutando todo, cada momento que viene. Y él me ha hablado, pues el proyecto que él tiene es muy bueno y ojalá dura muchos años, pero él me trajo aquí para ayudar al equipo y yo creo que en el primer juego enseñé un momento que yo creo que él vio, que yo en los poquitos minutos que ha jugado que puedo hacer una diferencia y con la experiencia que ya estoy teniendo en la liga, puedo traerlo al nivel de la selecta y ojalá compartir eso con los compañeros. Pero también yo estoy aprendiendo mucho de él. Sí, va a ser un partido que yo creo que, pues, me acuerdo, me lo voy a acordar por lo resto de mi vida, porque es una memoria tan especial. Como todos saben, yo he jugado con mi hermano por toda mi carrera, juntos, pero nunca hemos jugado en contra. Y sería un momento especial para yo, para él y para mi familia, porque, pues, la suerte que tenemos de estar juntos siempre todo el tiempo y estar en la misma carrera es algo, una historia así sola, pero a jugar contra él sería un momento que no puedo explicar porque solo se tiene que disfrutar.